Eh, bueno, eh, me llega acá otra pregunta, lo voy a hacer por orden, le pido una disculpa si no está muy conectada, pero hay gente que me, me mandó y, y dijo, por favor, hazla, por favor, hazla. Hay una pregunta que dice acá, eh, ¿aconseja mantenerse en una relación problemática solo por los hijos? No sé si es muy general, tal la pregunta, ¿no? sí. Eh... Bueno, depende de cómo definamos lo problemático, ¿no? Hay, hay problemáticas y problemáticas. Eh, el tema es que mucha gente piensa que está en una, una situación, digamos, eh, eh, insostenible, lo, lo cual, por lo general, digamos, yo no sé la, quién es la persona que, que, que ni, ni, ni quiero saber, digamos, cuáles son los problemas de esa persona, pero... Eh, yo diría que hay, hay dos categorías de, de problemas, ¿ok? Um, hay problemas normales y problemas excepcionales en la pareja, estoy hablando. Un problema normal es problema de comunicación, todo lo que hablamos recién, de adaptación, de que eh, eh, es así, que no es así, que no me comprende, que no me... O, o sea, todas las cosas que tienen que ver, porque Con dinero. Eh, con los, con los eh, cuñados, suegros, todos, familia, dinero, familia, o dinero y familia juntos. Es, es terrible. Porque no me presta atención. ¿ok? Todo eso son problemas normales. No son problemas serios, en mi opinión. Son problemas que se, que se pueden y se deben eh, eh, resolver. ¿ok? Eh, y, y, y por supuesto que en todos esos casos... Eh, el, el, el divorcio es eh, absolutamente evitable, ¿no? especialmente cuando hay hijos. O sea, esa pregunta de cuando hay hijos es muy importante. Si no hay hijos de por medio, está bien. Eh, si uno quiere divorciarse y empezar otra vez, ok, aunque los temas no sean no lo ameriten, pero por lo menos no estamos afectando a, a, a otros seres humanos. Cuando tenemos hijos, ahí ya somos... Ay, ¿Cómo se dice eso en español? Ah, en inglés se dice blood relatives. Somos eh, consanguíneos. ¿Me explico? Consanguíneos, digamos. Cuando, cuando yo me caso con mi esposa, por supuesto que no somos consanguíneos, no podemos ser consanguíneos. Pero cuando tenemos hijos, somos consanguíneos. Entonces, eh, de la misma forma que yo jamás me divorciaría de mi hijo, jamás. Ni de mis padres, por más que sean complicados, este, no voy a divorciarme de mi esposa. Es una, es una forma de verlo, ¿ok? Claro. Eh, no es alágica, porque la alajada sí me permite, eh, pero esa es una forma que, que, que por lo menos a mí me parece que tiene que ser. Eh, y especialmente cuando tratamos estos temas, los temas no serios. Después está la categoría de problemas más serios, por ejemplo, extremos, ¿no? Por ejemplo yo que sé un tema de violencia física no digo violencia verbal porque violencia verbal uh, puede ser justificada de mil maneras o oh, me dijo que soy feo eso es violencia verbal o abuso verbal oh, no estoy hablando de violencia física o sea que mi esposa mi esposo digamos eh, me levanta la mano ¿no? esos son temas serios eh, y que no son fáciles de resolver Puede ser puede se puede resolver, pero no son fáciles de resolver. Y otro es la, yo creo, la, la lealtad, ¿no? la, la fidelidad en el matrimonio, que también es un tema en el cual no quiero entrar. Pero, pero si, si no estamos hablando de, de estos dos temas, todo lo demás es. Eh, sí, todo lo demás yo pienso que justifica quedarse en el matrimonio por los hijos. Pero no quedarse así, sino pero, que, que, Claro, si tomás en cuenta las tres cosas que yo dije, el conocer que somos diferentes, hombre y mujer, el conocer que tenemos diferentes lenguajes de amor y que no es que él no te quiere, sino que él puede ser que esté este, exprese eso de una forma diferente. Y especialmente lo que dije de que uno tiene que mirarse a sí mismo primero, si no hay ninguno de estos dos problemas en el, en, en el medio, no, este, pienso que sí, que amerita que uno no no se separe, sino que luche por su, por su matrimonio, claro. que lo salve. Claro. Y, que, y, que va, y que también busque eh, una buena ayuda. A veces, a veces amigos con buena intención pueden eh, eh, dificultar más eh, la situación. Eh, incluso a veces eh, eh, psicólogos, la mayoría son muy buenos, pero hay algunos que quizás no que sean divorcistas o que lo, lo que sea no entonces no siempre no todos los psicólogos pueden ser los lo, lo mejores eh. a mí me gusta cuando por ejemplo acá un rabino y un psicólogo trabajan juntos claro. eso es muy bueno para la, las personas porque el rabino conoce su parte espiritual conoce su parte de principios su religión etcétera sus valores y el psicólogo puede ver más la parte este Material. Mental, psicológica. Entonces ahí puede haber una, una combinación muy buena. O hay rabinos que son psicólogos también, eso es, eso es una, una gran cosa. Entonces tener eh, un buen coach, una buena persona que te esté eh, ayudando es, es vital. Increíble, muchas gracias, Raúl. De verdad que muy completa la respuesta.